Okay, my dear students, as I told you, I have two questions. Tengo dos preguntas. A ver, tell me. What you don't do now that we are in lockdown? Ahora que estamos en cuarentena, everything is like we can't do many things. No podemos hacer muchas cosas como las que hacíamos antes. What you don't do now? ¿Qué actividades no haces ahora? Tell me. Uno de ellos sería, por ejemplo, ir a la calle, caminar libremente, saltar, apoyarte a las personas. Muy bien, Josué. So one of them is, for example, yo diría así, I don't, no, I don't go out. I don't go out. No, I don't go out, no salgo, it's like you don't go out freely, no puedes salir libremente, okay? Thank you, Josué. Otro sería también de que no puedes abrazar a tus familiares como esa vez, abrazarlos, besarlos, porque ahora tienes miedo de contagiarte. Ajá, muy bien, excelente. Entonces sería así, I don't, muy bien, very good, Josué, I don't hug my family. ¿No? No abrazo a mi familia. Ya está. I don't hug my family. Very good, Josué. Excellent ideas. Anybody else? ¿Alguien más tiene otra idea? Any other action that we can't do now? Nobody? For example, can we go to the cinema? ¿Podemos ir al cine? Can we? No, a mí no podemos ir. Muy bien, entonces vamos a poner I don't, yo no, I don't go to the cinema. Miss, aunque el cine sí lo abrieron en la cuarentena, pero de ahí lo volvieron a cerrar de nuevo. Yeah, but I mean now we can't, no, ahora no podemos, no way, no, so I don't go to the cinema. Yes, Josué, tell me. Otro sería también de que hay personas que, por ejemplo, van a campamentos, están ahí. Ajá, aquí, so we don't go camping, no vamos, I don't go camping, no vamos de campamento, okay. Can also say that, very good. Thank you, Josué. So, my dear students, those are some activities that we have stopped doing. Ya no hacemos esas actividades. And sometimes we feel stressed. Because of that, ¿no? A veces nos estresamos porque no podemos hacer esas actividades, no podemos salir a jugar, or something like that, yes? Now, tell me, what other activities you do in order to reduce stress? A ver, ¿qué otras actividades haces para reducir el estrés? What other activities? Algunas veces, por ejemplo, yo veo películas, así no me he hecho otro. Ajá. A ver, hay que tratar de responderlas en inglés. Josuecito, en inglés tratamos de responderlas. A ver, I watch. Acá yo miro. Miren, I, el sustantivo. Luego utilizan un verbo, una acción. Action, yes. Por ejemplo, Josué said, I watch movies, right? Ahí está, miro películas. I watch movies. There we have it. Lo estoy poniendo en el chat. Ok, I watch movies. Any other action, alguna otra acción que hacen, a ver. Tell me. ¿Es acción para reducir el estrés? Yes, entonces, ¿podría ser dibujar? Ajá, ¿en inglés? Draw pictures. Ajá, very good, Josit. I draw pictures. Yes, very good, I draw pictures. I draw pictures. Yes, there we have. Very good. Ahí lo tenemos. Muy bien. Any other action? Thank you very much, Shazid. Any other? ¿Otra acción? A ver, ¿qué hace también para relajarse? What other? For example, do you play video games? ¿Juegan videojuegos? Do you? Yes. Yeah, there is. How would I say that? How would I write it? ¿Cómo lo escribo? I. ¿Cuál es el verbo? I. Play. Play. Very good. I play what? Video games. Yes. I play video games. Yes. Aha. Here we have it.
Yes, I play video games. I don't talk. Ajá. So my dear students, those are actions. So esas son algunas secciones que nosotros podemos utilizar para reducir el estrés, ¿no? So, yeah, very good. Ajá. So my dear students, I'm going to share with you the activity of this week. Yes, I have already sent it to you, to the classroom. Ya ustedes la tienen en el classroom esta actividad. Imagino que algunos la han descargado ya. But here we have it. Look at my dear students. The topic, this is the learning experience number 3, ¿no? La experiencia de aprendizaje número 3. And we finish it today, ¿ya? Hoy día la terminamos. And it says, let's reduce stress. Ese era el título de la experiencia de aprendizaje. And, well, we continue with this, but today we have the last activity. Hoy día tenemos la última actividad, okay? This is activity number 4. Do it yourself. Hazlo tú mismo, tú misma, okay? This activity is very important. Yes, es muy importante esta actividad because now you are going to show how much you have learned. Vamos a demostrar cuánto has aprendido. A ver, okay, so what are we going to do? What is the purpose of this class? ¿Cuál es el propósito de esta clase? Is to write a text, no, escribir un pequeño texto, to write a text, describing those actions that we do to reduce the stress, no, escribiendo, pues, tenemos que describir las acciones que hacemos para reducir el estrés. That is what we have to do. Yes? So, my dear students, before we do that, antes de hacer eso, here we have some activities. You have to tell me what they are. Yes, and it says, check these actions that help you reduce stress. This is not something that I have to tick for everyone. Es, no, no es como que, okay, tengo que poner esta acción para todos. No, no, no. It depends on you. Depende de ti. For example, tell me, what activity is it? A ver, ¿qué actividad será esta? Who knows it? Read books. Yes, very good, Daniel. Yes. Yes, this is read books. Yes. So, for example, some of you, quizá alguno de ustedes likes reading books, ¿no? Les gusta leer libros. And reading books reduce your stress, ¿no? Esa actividad, digamos, que reduce tu estrés. But some of you don't, ¿no? Quizá algunos no. Entonces, so, if it helps you, si esta actividad te ayuda, then you take it, ¿yes? But if not, oh, no problem, okay? Ya está. How about the second? What activity is it? Do exercise. Aha, very good, Daniel. Excellent. Aha, doing exercises. This is to do exercises. So, if it helps you, a ver, who of you helps, to whom of you doing exercises helps a lot? A ver, ¿a quién le ayuda el hecho de hacer ejercicios? Who likes doing exercises? ¿A quién les gusta hacer ejercicios? Josué, you? Okay. How about, a ver, Davis, do you like doing exercises? ¿Te gusta hacer ejercicios, Davis? Davis isn't here. Eric, do you? Miss, a mí, yo sí me gusta. Ajá, Josué. Entonces, Josué pondrá acá, tick. No, le dará un check ahí, porque a él sí le gusta hacer ejercicios, and that helps him, y eso le ayuda, ¿no? For example, how about the last, the third one, la tercera, a ver, what is it? ¿Qué actividad será esta? What activity is it? Draw pictures. Excellent, draw pictures. So, if you like it, si te gusta, if it helps you relax, then you have to take it. It's the same. And the last one, la cuarta, ¿qué será? What is it? The fourth. What animal is it? ¿Qué animalito será este? A ver. Seems like a cat, ¿no? Se ve como un gato. Yes. ¿Cómo diríamos? Play with a cat, ¿no? Play with a cat. Play with cat. Ajá. Play with a cat. If you like playing with a cat, yes. If you like playing with it, si te gusta jugar con tu gatito, con tu mascotita, your pet,
than your ticket. ¿Ok? Ya está. It's according to you. Es de acuerdo a ustedes. No es que, ok, si marco esto está mal, si marco esto está bien. No, 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 no. It's according to your preferences. Por tus preferencias. ¿Ok? Very good. So, my dear students, in here we start with the challenge. ¿No? I don't know if you remember. No sé si se acuerdan, pero el reto se les planteó desde el inicio de la experiencia de aprendizaje número 3. ¿No? Porque no sé si se acuerdan, pero yo les dije, chicos, el primer día después de la. Cuando regresamos el. Cuando regresaron ustedes las vacaciones, ¿no? Terminó el primer bimestre. A inicio del segundo bimestre les dije, chicos, this is the challenge. Esto es el reto de este tema. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer la última clase de esta actividad. Entonces ya se llegó ese día. Ya hoy día vamos a cumplir el reto. Challenge, yes. So what do you have to do? It says UNICEF tiene una plataforma virtual donde adolescentes de diferentes partes del mundo pueden compartir las acciones que realizan para manejar el estrés. Entonces, what is your challenge? Dice crear un testimonio, chicos. Un testimonio es un breve texto, una experiencia tuya, ¿ok? En inglés. Para esta plataforma y ayuda a otras personas a proteger su salud mental y física. Entonces, básicamente ustedes tienen que redactar un pequeño texto y van a contar aquellas actividades que les ayudan, ¿no? a relajarse, ¿okay? So that is what we have to do. How do we start or how do you start your text? ¿Cómo vas a iniciar tu texto? No te preocupes porque acá tenemos los pasos. Here we have the steps. Yes? Al final van a, bueno, acá vamos a organizar nuestro, lo, paso por paso vamos a ir organizando nuestro texto y luego ustedes ya lo elaboran su texto todo completo en una sola hoja. Okay, that is what you have to do. It says, step number one, how do you start? ¿Me vamos a elaborar un texto entonces? Sí, ese es el reto. This is the challenge, yes. Aparte de hacer esta actividad de acá, o de toda la actividad que han hecho a la anterior, vamos a hacer el texto and that is the most important. Es lo más importante, ¿ok? So pay attention, presten atención a todos. Dice, how do you start your text? Ok, here we have a step number one, el paso uno. Dice, write one phrase to start your text. Sí, ya lo hice la tarea. Ok, ya los que lo hicieron muy bien, pero los que no lo han hecho por ahí, o igual los que lo han hecho, a ver, vayan por ahí corroborando si lo han hecho bien, si está todo correcto, ¿ok? It says, ok. It says, review activities 1, 2, and 3 in front, ¿ya? Tienes que repasar. Si por ahí te olvidaste algo, tienes que repasar las actividades 1, 2, and 3. So it will help you, te va a ayudar, ¿yes? Ok, so how do we start it? ¿Cómo vamos a empezar nuestro texto acá? In, I feel. Vamos a poner algo que nos hace sentir mal acá, ¿ya? Algo que nos estresa. So, in... ¿Qué situación nos estresa ahora, hoy en día? A ver, what situation is stressing us? A ver, ¿qué situación nos estresa a todos a nivel mundial? A ver, what? La cuarentena, mira. Ajá. So, how do we solve? Yes, el hecho de no poder salir. ¿Cómo lo decimos esa palabrita en inglés? How do we say that? Cuarentena. Hemos usado la palabra lockdown. Yes, very good. Ya lo dijeron por ahí, ¿no? Lockdown. Terminen en el chicos, lockdown. Yes, this is a lockdown, okay? Ya, vamos a empezar así nuestro texto. In lockdown, I feel. ¿Cómo te sientes en la cuarentena? Josué, tell me. Quería decirle de el texto de qué puede tratar. Por eso estamos iniciando. Se trata de que nos sentimos estresados en la cuarentena. ¿Qué acciones nos estresan y qué acciones hacemos para reducir el estrés? That is what. Yes, so let's pay attention. A ver, prestamos atención. So, in lockdown, dice, en cuarentena, I feel, me siento, how do I feel? Stressed. Muy bien, así vamos a iniciar. I feel stressed. Todos vamos a iniciar así. In lockdown, I feel stressed. Ok, y ahí, punto final porque acá acabó nuestra primera versión.
hate this. Odio esta que. What do you hate? Lockdown. I hate this lockdown. You can say that. Pueden decir I hate this lockdown. O en todo caso también pueden decir, por ejemplo, I hate this situation. Odio esta situación. I don't know. Yes, acá pueden poner eso. Lockdown. I hate this lockdown. O I hate this situation. También pueden poner. I hate this situation. Okay. I feel. Me siento. I feel. Another feeling, pongan otro sentimiento, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden iniciar así. Una de las dos. In lockdown, I feel stressed. O puedes iniciar de esta manera. I hate this lockdown. I feel stressed. Ustedes eligen con qué manera, con cuál de las dos formas inician. Si inician diciendo, in lockdown I feel stressed, en la de cuarentena me siento estresado, o en todo caso, I hate this lockdown, odio esta cuarentena, I feel stressed. One of them, no pueden poner las dos, tienen que elegir una de las dos, ¿ok? Ok. Bien, very good. Now, una vez que has elegido, que has completado y tú vas a elegir una de las dos, lo vas a completar acá, la vas a poner aquí todo completo. O bien pones, in lockdown I feel stressed, or I hate this lockdown, or I hate this situation, I don't know, I feel stressed, ¿ok? So, one of them, una de estas dos, one or two, vas a poner acá, ¿ok? So, that is what you have to do. Ahora, step number two, paso número dos, what to do, ¿qué hacer? What activities you do in order to reduce the stress, ¿no? ¿Qué actividades haces para reducir el estrés? It says, draw and write three actions you do in lockdown. Dice, dibuja y escribe tres acciones que haces en la cuarentena. Okay? For example, I play the guitar. Yes, I play the guitar. Y está. So, tell me three actions. Díganme tres acciones que hacemos para reducir la cuarentena. O que ustedes hacen. A ver, just as an example. I read books. Ajá, very good. Thank you. I read books. Bring it. Leo libros. I read books. Another one. Coma. Otra acción. Otra acción. Recuerden que vamos poniendo comitas. Another action. I play video games. I play video games. Very good. I play. Ajá. I play video games. ¿Y cómo vamos a mencionar la última acción? No vamos a poner aquí una comita, sino que ponemos and. Este es un conector. Connector, ¿no? And. Y decimos la última actividad. And I. What do you say? I draw pictures. And I draw pictures. Yes, very good. For example. Esto no es que, ok, chicos, todos tienen que poner así. No, no, no. Ustedes tienen que poner las actividades que a ustedes les gusta hacer. Ok. Entonces acá, put it at the end. Punto al final. ¿Ya? Entonces, chicos y chicas, no crean que ustedes van a hacer tal cual esto, sino que ustedes tienen que escribir las acciones que a ustedes les gusta hacer, ¿no? Quizá a ti no te gusta, you don't like reading books, but you like, for example, listening to music or something like that, so you have to mention those activities that you like, ¿yes? Las actividades que a ti te gusta, que te relajan, ¿yes? Those. So, my dear students, that is everything, that is everything. So, here we have the step number three, and this is the end of your text. Es la parte final de tu texto, and it says complete the phrase. Con esa frase vas a completar tu texto. Pero, a ver, ¿qué frase será? That makes me feel happy. Oh, very good. How do we spell happy? H. H. A. A. Very good. P. 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 Double P. Ok. Oh, sorry. P. Y está. Happy. Ajá. Así van a terminar su texto. That makes me feel happy. What makes you feel happy? ¿Qué te hace sentir feliz? Estas actividades. Entonces, miren. Si ustedes hacen todo esto dentro del archivo del PDF, ya tienen su información organizada, ya los detalles, todo está allá.
únicamente ustedes en otra hoja, si tienen su portafolio físico, no un folder, un cuadernito, en una hojita, ahí escriben su texto. ¿Cuál es el título del texto? El título del texto es esto, Let's Reduce Stress, ¿ya? Y acá van a poner Let's Reduce Stress, eligen una de estas dos frases para el inicio de su texto, luego escriben las actividades que han puesto acá, ¿ya? Y la frase final, y recuerden que para las actividades que ustedes han puesto acá, que son actividades que a ustedes les ayuda a relajarse, les están pidiendo que cada actividad tenga su dibujito. Entonces acá al costadito pueden poner, al costadito del texto, arriba, abajo, no lo sé, pueden poner las imágenes, por ejemplo, de las actividades que les gusta hacer. Pero el texto tiene que estar ahí redactado todo junto. No me vayan a poner ideas nada más y... No, eso no es lo que quiero, porque yo lo que voy a evaluar es, en principio, que todas las palabras estén bien escritas, ¿ok? Hay que darnos cuenta que todas las palabritas estén bien escritas, por ahí a veces nos confundimos, ya está. ¿Qué más? Los puntos, las comas, todos los signos de puntuación, el uso de las mayúsculas, it's like Spanish, es como el castellano, one. For example, the titles, los títulos van en mayúsculas, el inicio de una oración, después de un punto, siempre en mayúsculas, ¿ok? So, that, the comma and the connector, y el conector and, para la última actividad, and. Entonces, es necesario que escriban un texto, no me escriban únicamente ideas, porque ahí no van a poder, no se va a evidenciar el uso de los conectores, nada, quiero un textito, ¿ya? Entonces, uniendo todas estas ideas, ustedes pueden... a completar un texto. A ver, díganme, ¿han entendido? ¿Han entendido cómo van a hacer? Sí. A ver, vamos a pedirle a... A ver, Shizit, explícanos qué tienen que hacer. Could you please? Escribir un texto que el título debe ser Reduce Stress. Debemos de colocar qué nos estresa y las acciones para poder controlarlo, hermano. Ya, muy bien. Entonces, recuerden, muy bien, gracias, Shizit, thank you very much. Claro, es un texto, ¿ya? Y recuerden que el texto tiene que tener puntos, comas, los conectores, todo bien elaborado, y tiene que tener también las imágenes de las actividades que te gusta hacer. It says draw, dice dibuja, pero bueno, también tienes la opción de recortar, de pegar imágenes. Yes, it doesn't matter how you do it, no importa cómo lo haces. Y si tienes, por ejemplo, tu carpeta virtual, ¿no?, en tu computadora, entonces también puedes, por ejemplo, descargar una imagen, pegarla por ahí, las imágenes, ¿no? So that is what you have to do. Es lo que tienen que hacer, chicos y chicas, ¿ya? So, and we continue. Continuamos porque nos falta todavía terminar esta parte. There we finish, actually, there we finish. Ahí terminamos ya la actividad. So now we have the evaluation, ¿no? Nosotros tenemos que reflexionar. We have to reflect about our learning, ¿no? Sobre nuestro aprendizaje. And of course, today we're going to write a text. Hoy día nos toca escribir un texto. So we have to reflect about that. It says, al escribir un testimonio en inglés, a ver, que adecúo el texto para describir acciones que realizo para manejar el estrés. Cuando tú elabores tu texto, te vas a dar cuenta si ha sido para ti sencillo, por ejemplo, redactar tu texto, ¿no? Describir las acciones que realizas para manejar el estrés. So you have to evaluate that. Organizo y desarrollo mis ideas para dar a conocer las acciones que realizo para manejar el estrés. Okay? Si eres capaz de hacer eso, bueno, vamos a poner yes. Yes, I can do it and very well. Lo puedo hacer muy bien. Yes, or yes, but I need help. Or not. Yes. Relaciono mis ideas utilizando el conector and. Miren, el conector and es muy importante para redactar las acciones que realizo para manejar el estrés. Empleo la coma, el punto final, para separar las acciones que realizo cuando elaboro oraciones breves y sencillas. Entonces, todo eso tienes que tener en cuenta al redactar tu textito. Ya es un texto pequeñito simplemente, pero todo tiene que estar bien. Y finalmente, reviso el texto de mi testimonio para mejorarlo. Entonces, chicos, chicas, esta tablilla, no sé si se acuerdan, pero se les presentó el primer día de
clase de esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Hace 3 semanas dije, chicos, a ver, hagan esta tablilla, pero esta tablilla era antes de hacer las actividades. Entonces, se supone que antes de hacer esta actividad, por ahí que tenías conocimientos y por ahí que no, ¿no? Pero ahora que ya hemos hecho las actividades, que hemos estado todas estas semanas preparándonos, aprendiendo vocabulario, por ahí verbos, acciones, ¿no? Que podemos hacer. Entonces yo creo que ya ha variado, ¿no? La respuesta de esta tablillita. Entonces esta tablilla se nos presenta al inicio de la experiencia de aprendizaje y al final, ¿ya? Entonces hay que responder con bastante honestidad y hay que tener en cuenta por acá algunas cositas porque esas cositas se van a evaluar, ¿ok? Bien, siempre nos piden compartir con algunas personas, con quienes vivimos por ahí, que nos den una opinión, un punto de vista de cómo está nuestro trabajo. And here we have, acá tenemos otra evaluación de nuestro aprendizaje de hoy. Dice, ¿puedo relacionar acciones con imágenes que las representan? Si lo puedes hacer, bien, yes or no. Yes, ¿puedo emplear palabras o frases cortas y sencillas para indicar acciones que realizo? ¿Puedo escribir y unir oraciones simples que hago en confinamiento? Entonces, ya está. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, my dear students. If you have any doubt, si tienen alguna duda, me lo hacen saber, please. And